La Ponce Enríquez cuenta con una moderna planta de tratamiento. En un recorrido efectuado por esta, el director de ambiente del GAD, Luis Montalesa, nos comenta su funcionamiento y la capacidad de operación. En un breve diálogo con el representante de la planta de tratamiento, Luis Montalesa, nos comenta que esta es una de las más modernas del país, ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez. En este momento, como podemos apreciar, ya nos encontramos en la planta donde se compone de tres fases. La primera fase es donde nosotros hacemos, llega el agua, como podemos ver al fondo, ¿sí? Se hace, ahí tenemos una canaleta parcha y también un cribado, donde se retienen todos los sólidos que de alguna u otra manera o desapresivamente la gente vierte al alcantarillado sanitario. Luego viene aquí, tenemos un tanque de homogenización donde se encuentran dos sistemas de bombeo. El flujo de agua que en este momento está entrando es más o menos de 45 litros por segundo. En el recorrido nos va mostrando y explicando el proceso que se realiza en las instalaciones paso a paso. Cuenta su funcionamiento, al mismo tiempo en el que manifiesta que en los próximos días será inaugurada con la presencia de varias autoridades. El trabajo, la tecnología de estos módulos son, se puede decir, de tecnología de punta. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es una biorremediación. Trabajamos con un flujo ascendente donde por la parte inferior ingresa el agua previamente que ha sido homogenizada, va pasando por los mantos de lodos que se forman aquí en los reactores y una vez que suben a la superficie llegan ya semi-bioremediados, ¿no? Porque hay una bioremediación que se hace por intermedio de bacterias propias que se encuentran, digamos, en las aguas residuales. El director también explica que una vez que el agua es bioremediada, está lista para servir al agro. El cantón Camilo Ponce Enríquez, además de ser conocido por su gran cantidad de minas, el cual ofrece trabajo a miles de ciudadanos. La planta es diseñada para 40 litros por segundo, es una población aproximada que podemos servir de 18 a 20 mil habitantes. En este momento la cantidad de habitantes de Camilo Ponce es de 7 mil. Entonces nosotros, regulando un poco el ingreso de estas aguas, solo que vengan las sanitarias, nosotros vamos a poder operar 20 años más o menos está calculado de acuerdo al crecimiento poblacional de la cabecera cantonal. La construcción de la planta se realizó con un crédito otorgado por el Banco del Estado. Su costo es de 4.5 millones de dólares. En el año 2014, la cobertura del sistema de alcantarillado era deficiente. Apenas un 47% de la población tenía cobertura. Ahora con la planta y el nuevo sistema de alcantarillado, se ha logrado dar al 98% de la población, es decir, alrededor de 600 familias. Marta Contento, Noticiero TV Oro.